moteras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo vídeo dedicado a la mecánica, a lo que nos gusta de verdad. Aparte de los vlogs que estoy haciendo semanalmente, hoy va a ser dedicado a la mecánica, que muchos me lo habéis pedido. ¿Qué vamos a hacer? Cambio de neumáticos, delantero y traseros, y además todo el kit de transmisión, lo que es la cadena, el piñón y la corona. Todo esto lo va a hacer el mecánico Andrés, desde Omar Boutique Motos, en Huercolovera. Vamos a dejarle a él sus planos. Gracias por tu apoyo, Andrés. Y lo dicho, señores, que estéis en Almería o alrededores, o Murcia, veniros aquí, que Andrés es un genio de las motos. ¡No lo dudéis! ¡Dentro vídeo! Javi, cuéntame, ¿qué vas a hacer? Bueno, a ver si le cambiamos las ruedecillas y el kit de transmisión, que lo lleva ya listo. Venga. Bueno, señores, vamos a montarle una rueda, una Pirelli Diablo Rosso 3, lo mejorcito que hay en el mercado. Blando, blandito, blando. Bueno, Javi, ¿y esto tiene alguna técnica de quitar el neumático? No, en principio restaurarla bien y tirar fuerte. Y se queda muy pegada aquí. Como lleva mucho tiempo montar. La justo esta hará unos 10.000 kilómetros. O sea, casi un año. Bueno. ¿Y Javier es donde la equilibras? Sí, estamos equilibrando para que no te dé vibración a todo. ¿Cómo sabes que cuánto le falta? La parte que más pesaría de la llanta siempre quedaría abajo, por lo que tendríamos que poner el peso arriba. Moteros, moteras, primera rueda lista. Vamos a ir por la segunda y después el kit de transmisión, que es lo que más estáis deseando, más pronto me habéis hecho. Thank you.
Mira, chicos, lleno de mierda hasta las trancas, grasa ahí. Chapote, tú. Mirad, mirad, qué grosor. Buah, terrible. La floja. La tuerca de abajo floja. Ah. ¿Y eso? De anterior aquí o algo. Pero a mí me habrá vibraciones o... No estaba bien, bien. No se iba a salir porque iba a los topes. Ajá. Pero... Podría haber salido. Y se podría tener una hostia. Hubiera dado ahí la cadena a salir sencillo. Sí, sí, sí. Hubiera dado... Oye, sí. ¿Qué prefieres? ¿Echarle aceite de cadena o valvulina? Mejor aceite de cadena, de especial para la moto esta ahí. ¿Qué son los contrapesos o algo? No, estos son como un estilo de cine en block que lleva para evitar las vibraciones. Ah. A meter la marcha y demás, que no te pegue tirón.
Bueno, chicos, y ahora me van a cambiar el líquido de frenos delantero, que después de 2 años ya va siendo hora. Nunca lo había cambiado desde que tengo este modelo. Bien, moteros, moteras, hasta aquí el vídeo, un vídeo especial a la mecánica. Como habéis visto, se ha hecho el cambio de neumáticos, kit de transmisión y el cambio de líquidos, tanto freno delantero y trasero. Hasta aquí todo, un saludo y nos vemos en el próximo Vlog. ¡Gas!